A la residencia y al centro de día Ochartaga en Ortuella. ¿Por qué? Porque organizan una serie de actividades, unas navidades muy especiales donde van a salir a Bilbao a ver las luces de Navidad, van a ver los belenes, van a tener jornadas intergeneracionales, van a tener cotillón de Nochevieja, los Reyes Magos que también se van a venir aquí a Ochartaga. Bueno, un sinfín de actividades para todos los residentes que están aquí en el centro de día y en la residencia. ¿Quieren conocer más detalles? Pues nada, queden con nosotros. Bueno, la residencia Ochartaga de Ortuella tiene un programa completo de navidades. Durante este mes de diciembre y enero, bueno, van a estar que no van a parar en la residencia en el centro de día eh, de, de aquí, de Ochartaga, en Ortuella. Ane, cuéntanos, porque se avecinan unas semanas ajetreadas, ¿no? Mm, un poquito, un poquito, sí. Ten en cuenta que somos muchos residentes y tenemos que, bueno, también ellos que quieran participar, tenemos que organizar a todos, tenemos que organizar grupos, las plantas. Y sí, sí, estamos con la organización a tope. Eh, pues a ver qué contarte. No es la primera vez, ¿no? Por no, lo que veo, porque ya me comentabas antes de, eh, bueno, pues luego veremos, ¿no? Escucharemos también a algunos de los residentes, algunos han participado, otros quizás la primera vez. Eh, lleváis tiempo organizando, vamos a decir, estas Navidades especiales, ¿no? Sí, sí, además eh, intentamos también, ya no solo con el tema de la rutina diaria, sino que también en ese tipo de organizaciones, pues que también lleve, eh, digamos, eh, la, misma, la misma rutina, ¿no? Uh -huh. Digamos ya, pero de cada Navidades. Eh, por ejemplo, eh, vamos a ya empezar. Estamos con, con el tema de la decoración navideña, en el que ellos también participan. Eh, vamos a estar pues eso, con las plantas. Tenemos un árbol prácticamente para cada planta y luego tenemos uno enorme para, para recepción. Entonces, a ellos también les hacemos partícipes de, de esa decoración. Que se impliquen, que ellos también estén ahí dando el callo y haciendo, bueno, pues ayudando en la, en la decoración eh, y poniendo bien bonita ¿no? la, la, el centro de día y la residencia. Eso es, eso es, que lo pongan a su gusto. Eh, además es algo que tenemos muy en cuenta, su opinión, ¿os apetece hacer esto?, ¿qué os apetece?, tal. Ellos, ¿Dónde se pone la estrella?, ¿dónde se pone el velete? Eso es, a ver, nosotros al final también queremos fomentar su autonomía y, y, y lo que os digo, eh, su opinión es súper importante, o sea, por el hecho de que nosotros seamos las animadoras no mandamos en todo, nosotras también preguntamos de vez en cuando, oye, ¿qué os apetece?, ¿qué hacemos?, ¿cómo lo hacemos?, ¿quién quiere participar?, los adornos son fundamentales en las Navidades. ¿eh? Eso, eh, bien bonito, me imagino que, que envidia de, otros, de otras residencias que lo vais a poner a tope en cada planta ese árbol, esa decoración especial y esa ilusión que me imagino que ya eh, a la hora del montaje de la decoración navideña se ve la ilusión de nuestros mayores, ¿no? En sus caritas, a muchos les traerá recuerdos, ¿no? Eso es, también aprovechamos para hacer ese tipo de ejercicios de, de recuerdos, de cómo vivían ellos las Navidades, de que, incluso qué cocinaban, si cocinaban ellas se cocinaban ellos, eh, cómo hacían con la familia, dónde se iban al pueblo se iban a casa, al final siempre da mucho juego, estas fechas siempre dan muchísimo juego para trabajar sobre todo ejercicios orales, sí. para hablar, para charlar y por qué no, para conocerles incluso más todavía bueno, para eh, a participar en esa decoración eh, que, que también vamos a mostrar, por supuesto. Y Anne, no queda aquí, porque además de poner bien bonita la residencia del centro de día, vais a estar con una serie de actividades durante este mes y también parte de, del mes de enero, ya en el nuevo año. ¿Dónde vais a estar? Porque vais a hacer incluso alguna salida. Vamos a hacer varias salidas, eh, tenemos que organizar las furgonetas. Y eh, bueno, la idea que tenemos es salir a Bilbao. ...por supuesto, eso lo haremos a última hora de la tarde... ...ya que ya es de noche y antes de, de cenar... ...pues bueno, haremos eh, grupos reducidos en las furgonetas... ...y saldremos a Bilbao a ver la, la, pues, la ballena, el arenal... ...el ayuntamiento, todas las luces. Luces, todas las luces... ...entonces vamos a hacer como un bus turístico... ...al hacer tanto frío, pues no les apetece bajar del autobús... ...que hace buen, buen tiempo, entre comillas, una temperatura agradable... ...bajaremos, hacemos una foto... Incluso podremos dar un pequeño paso de poder Arenal si nos da tiempo, pero la idea principal es como un bus turístico. Nos van eh, llevando los choferes, los conductores, por todo Bilbao. Damos la vuelta año pasado, bajamos por Achuri, fuimos por el, eh, por el Campo Volantín, incluso pasando por el Ayuntamiento, el Arenal, hasta Deusto y luego por la Gran Vía para ver las luces azules. Eh, es un recorrido que les gustó muchísimo, así que este año también posiblemente repitamos, eh, digamos, ese itinerario y que dicen, eh, alucinan, ¿no? ven esas luces que están bien bonitas, todas las luces que hay en Bilbao, ¿eh? que, que bueno pues eh, además son luces leces, son eh, cada vez eh, vamos a decir, la decoración, ¿no? llega también a más rincones, y en este caso con ese bus turístico ellos que comentan y ellas, eh, imagino que bueno, pues se sorprenden, porque algunos quizá bueno, pues ya la primera vez, ¿no? que ven esas luces ¿no? Sí, el comentario más eh, así, que se, se lo he es hace tiempo que no venía por aquí cuánto hace que no bajaba por Bilbao Qué bonito está todo ¿Ay, el arenal cuánta luz cuánta o sea, Ese, el sobre todo el tema de hace mucho que no venía por la capital es como el, el, el comentario más repetido entre ellas entre ellos eso será ya bote pronto es uno de los eh, eh, vamos a decir las actividades eh, de este programa navideño de, de ane, eh, pero hay más porque no vais a parar de acá decimos tenemos eh, mes y pico a tope eso es, también los encuentros intergeneracionales, es algo que ya no solo en Navidad, sino que también hacemos durante el resto del año. Eh, hace poquito tuvimos uno en el que hicimos una manualidad, es la segunda experiencia que tenemos en este sentido de hacer terapia ocupacional junto con los más pequeños de San Félix y del Instituto, o sea, del Colegio Chartaga. Eh, y en Navidad van a venir a hacernos una actuación iremos por plantas para que todos los residentes pues, puedan, puedan ver lo que nos tienen preparado los chiquillos y tendremos un par de días que van a venir a visitarnos eso a, a deleitarnos pues, con, con alguna actuación que no sabemos lo que es si ellos preparan nosotros nos sorprendemos algún villancico seguro que cae seguro seguro algunos típicos que no sabemos todos exacto eso seguro seguro bueno. bueno, tenemos más eh, cositas porque tenemos eh, la visita a Bilbao para ver las luces, ese encuentro internacional con villancicos, sí. eh, con música y, y sorpresas, pero hay más, ¿no? Hay más. Eh, aparte de salir a Bilbao, también como todos los años bajamos aquí a la Oque, a la Casa de Cultura de Ortuella, a ver la exposición de Belénes, sí. también con eh, grupos reducidos, porque al final también el espacio es reducido, vamos con silla de ruedas, vamos con gente también que anda, pero bueno, es algo que también que les gusta, porque cada año nos encontramos algo diferente. Diferente. El año pasado, por ejemplo, había un Belén gigante que salía a la margen izquierda con el puente colgante, salían los minions de, de la película de Gru en Siquitilla, que era muy, era muy divertido. Y eh, aparte de eso, también queremos acercarnos a Bayonti, a ver la decoración navideña del centro comercial y a tomar un cafecito o Marianito lo que ellas quieran oh, ellas mandan y ellos eso ¿eh? es, eso es. Eh, qué más tenemos qué más tenemos ¿Eh? pues también tenemos misa el tema religioso también es algo que respetamos eh, tenemos pues eh, contacto con con Cáritas uh -huh. y son ellas las que organizan un poquito esto el cura viene pues se dice bueno pues segundo miércoles de cada mes hacemos una misa entonces la hacemos en tercera planta pero si alguien de primera o alguien de segunda o incluso centro de día quiere eh, ser partícipe de ese momento, por supuesto también se, se sube a tercera. Y bueno, pues eh, ahora en Navidades también va a haber una misa en centro de día y una misa en, en residencia. Eso es lo vamos, como te digo, con cáritas para pues, bueno, pues eh, para ir poniendo fechas, que también a ellas y, a, y al padre pues le, le vengan bien. Y, y bueno, es algo que, como te digo, tenemos muy en cuenta, el eh, tema religioso aquí. Quien quiere va y quien no quiere pues pues no va. Ellas comulgan, hacen sus cosas y, y bueno con esa ahí seguiremos y imagino que el año que viene pues volveremos a la rutina de una vez al mes eh, Yane, cómo se va a vivir eh, la nochebuena el año la nochebuena navidad eh, nochevieja y año nuevo eh, que luego hablaremos de reyes en enero pero sí. esas fechas no va a haber por ejemplo nochevieja cotillón va a haber música nochebuena va a haber villancicos sé que va a haber esas fechas que son muy especiales y que también se viven no en las residencias esos villancicos no pueden faltar <laughs> La tradición es botella de anís y zambomba, ¿no? Y ra, la tradición no puede faltar. Eh, y efectivamente el 21, coincidiendo con Santo Tomás, vamos a hacer el cotillón de Nochevieja con Galea Music, con Carlos y con Irma, que son estupendos, maravillosos, encantadores, y todos los años contamos con ellos. Eh, haremos, eh, bueno, pues, eh, organizaremos el centro de día, también con las postales navideñas que es una de las actividades que hemos estado haciendo en la laborterapia con los residentes, pues bueno, dentro de las postales que ellos han hecho, vamos a meter la invitación pues, para que las familias también acudan ese día con un pequeño lunch y bueno, estaremos eh, una tarde en familia, como te digo, el 21 que es jueves. y, y Adelanta bueno, pues, entonces un poquito, ¿no? Adelantamos la... Sí, adelantamos un poquito porque bueno, al final eh, este, estas navidades caen un, en fin de semana, el 24 uh -huh. creo que es domingo, el 31 también, pues bueno. Adelantamos un poquito y, y la montamos. Esa noche vieja festiva con, eh, con música ¿Y habrá, y habrá uvas. Habrá uvas, habrá uvas en algún momento. Habrá uvas. ¿Eso o ya... gominolas? Sí, cocina lo, también lo organizará, ¿Habrá, habrá uvas en algún momento. Y aparte, eh, claro, estas fechas, eh, aparte de la rutina que te estoy diciendo que queremos mantener, también salimos un poquito de ella con eh, un menú especial. Los días de, pues bueno, más navideños, 24, 25, 31, 1, también tenemos un menú diferente, más elaborado, eh, más navideño, incluso las mesas también se disponen de otra manera para que sea un ambiente más familiar. Oye, y hablando de familias, ¿se, se animan al tema de, de cotillón de Nochevieja? ¿Se, ¿Se pasan por aquí y participan? ¿Se dejan cargar las familias? ¿Participan en estas actividades siempre que pueden? Sí, 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 sí. O sea, vienen, quien, quien quiere y quien puede viene, y al final acabamos todos bailando en centro de día, con la música de galea, como te digo, y, y es, es que está muy bien también, porque ellos también, los, los, Ainoa, que es la cantante, pues interactúa con, con nuestros residentes, con las familias, al final es que hacemos todos piña y, y pasamos un rato muy divertido, muy agradable. Bueno, el, la víspera ¿no? del 25 que el eh, Olenchero, que no sé si también Olenchero se deja caer por aquí. Alguna vez ha dejado caer, pero este año no sabría decirte. Hombre, hay es que escribir la carta. O sea que igual lo que pasa es que nos, me están aquí escribiendo los residentes las cartas, están haciendo los remolones y claro, el lenchero si no le escribe la misiva, él como que pasa de largo. Con lo cual, igual hay que meterle caña para que escriban alguna cartita, o lenchero, bueno, y los reyes, que sus majestades de Oriente pues igual también se dejan caer por la resi, ¿no? Eso te voy a decir, aquí somos más de reyes magos que, que de lenchero. Eh, reyes posiblemente se dejen caer de alguna manera. Y traerá los regalos a nuestros residentes, también como todos los años. Y para quien nos haya aportado bien, pues carbón. <laughs> Pero sí, si los reyes posiblemente se, de alguna manera o de otra se dejarán ver por aquí. Y lo viven con ilusión, ¿no? Los residentes, me imagino que pueden estar también las familias, pero el que venga Su Majestad desde Oriente aquí a verles, ¿no? Y a traerles algún detallito, eh, me imagino que ellos también les trae también, bueno, pues eso de cuando eran chiquis y, y bueno, pues es una ilusión, ¿no? Eh, Recibir algún regalito. Claro, claro, les hace mucha ilusión y bueno, pues ya también es una forma de dar comienzo al año nuevo. Eh, porque el tema de que vengan eh, ya no solo las fiestas, que vengan los reyes, que hagamos una comida especial, también es una manera de, de trabajar el tema eh, cognitivo, porque nos mantenemos dentro de un espacio-tiempo, nos orientamos dentro de las fechas, entonces ya no es que digas que hagas eh, animación con fiesta, ocio, tiempo libre, sino que también lleva su parte cognitiva. Eh, ¿En enero cuándo terminan ya las actividades especiales eh, con la llegada de sus majestades de Oriente o vais a continuar un poquito más, eh, Ane? Pues eh, yo diría que la primera semana, que el 5 de enero, me quiere sonar que es viernes, ya terminaremos ese fin de semana eh, estos, estas festividades también con bingos especiales, haremos bingos especiales de, de reyes, alguno en Navidad también. Y, y bueno, quiero que ya esa semana, porque es que va a ser un, un mes de diciembre y primera semana de enero, que no es que no vamos a parar entre excursiones, fiestas. Eh, moverte a un lado, para el otro, eh, ponte aquí, ponte allá, al final va a ser, va a ser mucho, mucho trabajo, pero con mucho amor y mucho cariño, sobre todo por, por y para nuestros residentes. Hombre, eh, es importante. Se lo van a pasar pipa, eh, habrá turrón también, así que hay que coger fuerzas, sí. Para lo que viene por delante, este mes y pico de muchas actividades en Ochartaga, en la residencia y el centro de día, y, y nada, pues que traga un poco carbón. ¿Eh? Que yo sé que sois muy buenos, con lo cual, Carbón, sí. alguno abra, pero muy poquito, y nos veremos aquí también, porque oye, si nos abres las puertas, claro. pues a nosotros nos gusta la fiesta que no veas, así que aquí vendremos. Cuando queráis, estáis invitados a venir, y bueno, aquí os esperamos con los brazos abiertos. Bueno, estamos con dos de las eh, residentes más guapas eh, de, de, de toda la residencia Ochartaga, o sea, vamos. Que... ¿dónde, ¿Dónde va a parar? Eh, Dori, ¿cuántos años vas a cumplir tú? Yo, pues 82. Y estás guapísima. No, lo siguiente. Cada día más guapa. Hombre, es que no parece. Si no lo dices, no. vamos, te, te, te echaba yo 20 menos. Oh, no, tanto como 20 no. <laughs> Pero sí, no representa la edad que 82 tengo. no parece, no. Lori. Y además en el espíritu y en el ánimo oh. todavía menos. Yo tengo un... cuando vengo yo aquí en plan de cantar y bailar, vamos... Te quedas con toda la residencia, ¿no? Cuando te pones al cante y al baile. Se me queda, se me queda pequeña. ¿Es muy, ¿Eres entonces muy cantarina? Muy, ¿Te gusta? Uy, eh? Me gusta mucho. cantar, Por Manolo Escobar, sobre todo. Ah, sí, ¿eh? Es... Porque ahora le he dicho de los nuevos, no, ¿verdad? Mejor lo, lo, los de antes. <laughs> esos son, esos son, el reggaetón es muy cansino. Esos, esos son unos becerros. <laughs> Donde esté el gran mano los escobar que se quita lo demás. ¿eh? es lo tenemos claro. No mano los escobar solo. A mí me gustaban los cantantes de antes. Eh, lo que pasa es que ahora ya se me han... Carmen Morel y Pepe Blanco mm. me gustaban muchísimo. Eh, bueno, muchos cantares. Juanito Valderrama. Muchos cantares. Esos muchos. clásicos, ¿eh? Como... Bueno, no sé si Aurora, que también es una de las más guapas eh, de toda la residencia, que yo no sé si... Aurora, que ¿tú no, nos quieres decir la edad? Que no... 94. Pero Madre mía. la cabeza dije bien. Estás estupenda. Yo. Con 94 años y, y estás, estás, estás... Eso un... dice mi hija. Sí. Eh, eh, Aurora, y como Dori tú también eres de que te gusta cantar... Uy, echar... la, primero que ella... Sí, eres cantarina también. Igual te gusta también, como, como Dori y Manuel Escoba los clásicos, ¿no? Sí. ¿Esos sean canciones? Todos me gustan. Oye, no, me ha dicho un pajarito... La mayoría. Me ha dicho un pajarito que creo que vais a tener aquí un mes y pico de mucho también cante, vais a tener una noche vieja, sí. vais a... Oye, la noche vieja me imagino que, que habrá que cantar, pues eso, esos clásicos, sí, ¿no? Sí, sí, si lo que pueda. Eh, ¿Cómo vivís las, las Navidades, Aurora? Cuéntanos aquí en Ochártaga. En pues, bastante bien. Hombre, uvas creo que no van a faltar, y turrón, y villancicos. Sí. Porque vais a tener, vamos, villancicos que no falte, que eso también... hoy habrá que cantarlos. Hombre, cómo no. ¿Y ¿vosotras también participáis en la decoración? Porque decoráis la, la propia sí. residencia, sí. ¿participáis? Sí, siempre vamos a, a, a pintar, a dibujar, a... A lo que sea. Sois mañosas, ayudar. os gusta ayudar a, ¿no? Sí, ¿A, a mí sí. Claro, porque queda bien bonita la residencia puesta un poquito, ¿no? Así de Navidad, engalanada. Me gusta, a mí me gusta cuando vine aquí la explicación de ella los, sus cosas que habla. Es que es maravillosa, tenemos aquí un equipo sí. increíble en el Centro Día de la Residencia, y, y no me la pierdo ni por nada. Y Ane, un, no la, no la dejas escapar para nada. Un ¿no? día me dicen, has pedido ir al baño, digo, pero quiero ver primero a Ane. <laughs> Madre mía, se nos está emocionando Ane, ¿eh? Digo, ya me aguanto. Digo, quiero escuchar a Ane. Es que Ane tiene ese cariño, bueno, y el equipo, ¿eh? que es maravilloso de, de Ochartaga. ¿Cómo viviste tú también el año pasado las Navidades y este año vas a repetir, ¿no? Ver las luces de Bilbao. ¿Cómo, cómo bueno, ¿Qué te parece? Eh, las luces, no sé si ir a verlas, no lo sé. Las he manos. Bueno, como dice Ana, Ana, que sí, pues tendré que ir a verlas. Me encantó. Porque de, de noite nunca lo había visto. Me gustó muchísimo, la verdad que sí. Es bonito ver Bilbao no, también, que igual no veis muy habitualmente y verlo tan bonito con las Y luces. además que no es lo mismo, por ejemplo, ver unas luces en, en la televisión, por ejemplo, que mm. te sacan pero cuando lo ves así el natural es que te quedas te quedas flipada. Con lo cual tenéis que ir, eh, Dori, eh, a Aurora, ver las luces, que es bonito ver Bilbao como bonito. Cómo bonito sí, hombre, eso que no falte. Oye, los belenes ¿Y si también... Puedo ir, si puedo, voy, porque padezco mucho de la cadera, ¿sabes? Maja. Entonces depende, a ver, en ese momento, cuando llegue el día, a ver cómo estamos, ¿no? Aurora? Yo lo que no me pierdo es aquí, cuando viene a explicar y a leer. Y a leer. Que también va a haber aquí muchas cosas, porque vais a hacer aquí muchas actividades. O sea que sí, si no puedes, sí. Aurora, aquí también Yo vais lo a hacer Si puedo ayudar, ayudo. ¿Eh? Sí. Oye, vais a montar el, el belén, porque vais a ver belenes en la OCE, que hay también, sí. me imagino, Dori, que habrá que darse una vueltita para ver los belenes. Sí. Creo que el año pasado visteis uno gigante que había hasta, perso hasta muñequitos de esto de dibujos. Ese, ese me encantó, ese belén. Además, corría el agua vamos que parecía que, que, que lo estábamos viviendo es bonito ver todo eso, ¿verdad? sí sí que es bonito sí bueno pues entonces también habrá que ir este año no hombre pues habrá que ir sí habrá que ir hay, hay unas eh, bueno pues hay muchas más actividades eh, en lo que es eh, lo que hacéis aquí que hemos dicho esa noche vieja va a haber bingo no sé si vosotras sois vingueras bueno, ayer jugamos al bingo esa el otro día he los dos bingos, yo no es nada. No tengo... O que no hay, no, no, no hay suerte, Dori. Bueno, no, pero sí he tenido, <laughs> alguna vez sí he tenido suerte. Aquí la, la más suerte es Aurora, tú, tú arrasas en el bingo, ¿no, Aurora? Sí, muchas, <laughs> muy, he además suerte, sí. ¡Bingo! Oye, qué bien, porque hay bingo especial, me han, me han chivado también, que vais a hacer en estas Navidades. Y luego, eh, el escribir la carta a los reyes, que creo que aquí sois muy de reyes, ¿no? Reyes magos. Sí. Sí. ¿Qué le has pedido a Aurora o qué le vas a pedir a los Reyes? Salud. Mm. Eh, para mí ya es lo principal porque estoy muy querida de todos aquí y mi, mi hija y mi hijo me adoran y mis nieta y bisnieta. Yo voy a ver a la visa porque me gusta estar con la visa y con Dori, <laughs> dice la bisnietilla. ¿Cuántos años tiene la bisnieta? Ocho. Oh, pues con ocho años estará maravillosa y, sí, y además, estará deseando sí, venir a ver. Además, su madre la, está, la prepara mucho con inglés, con todo ahora. Está dando el inglés fuera parte del colegio donde va, este, va al inglés. Qué orgullosa va. estás de la, de la bisnieta, ¿no? Mucho. Bueno, pues tienes amor de familia, tienes a cariño, todo. así a que todos. pedimos salud, ¿verdad? Y al nieto Pero, y a todos. Mi nuera tiene tienda en Churdínaga, de todas las cosas de casa, de cortinas, de todo. Y el hijo, el nieto mío, eh, la ayuda. Está en la tienda también y tienen una chica para ayudar también, que vende mucho. Tiene una familia, entonces les tiene bien colocados, como se suele decir, Aurora, sí, sí. con lo cual, esa salud para disfrutar de esa familia. Sí, desde luego. Claro, y, y, y Dori, ¿tú qué pides a los Reyes Magos? Yo, salud. Lo no principal, pido, ¿no? No pido más. ¿Sois de más de Melchor, Gaspar o de Baltasar? ¿Quién nos gusta más? ¿El de barba blanca, el pelirrojo o el morenito? Hombre, a mí me gusta Baltasar. Donde está el Baltasar? ¿Verdad que se quite los demás? Hombre, Doria es lista. Aurora, ¿tú también eres de Baltasar? Sí, también. También, ¿verdad? No, sí, la... Pero <laughs> más bien de todos. Me gustan todos. Que, que traigan todos regalos, los tres, que traigan sí, todos. Sí, Pedimos, sí. Este. Y, y ya está, que yo sé que van a traer regalos, no van a traer cartón, carbón, ni mucho menos. Eh... A mí, Baltasar, pero ya sí le veo, sin las barbas, sin todo eso. Y es un tío bueno mejor que mejor verdad ver, que, se quite la, que se quite un poco la corona y que y que baje aquí a la tierra no normal, que normal se quita tanta capa a veces va muy 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 vestido Este de Baltasar eh, eh, Dorí hombre van lista lista muy, ella van todos muy van muy tapados muchos muy muy tapados igual que piensan que vienen aquí y les vamos a violar Madre mía. que tengan cuidado los Reyes Magos cuando vengan a Sartaga, ¿eh? que tienen aquí a dos fans, que madre mía, bueno, tres, que yo también soy de Baltasar, ¿eh? Perdona, perdona. perdona. <laughs> es que tienen razón, es que Baltasar a veces que viene muy, muy tapado, piensa que vivimos en Siberia, ya que no hace tanto frío, madre mía, bueno, bingo especial, va a haber noche vieja, va a haber música, va vais a decorar, bueno, que no vais a parar. Bueno, de ahí todo, de acuerdo contigo con todo eso, pero también que nos pongan una, una mesa un poquito maja. Ya un poquito, mira, vamos a pedir langostino Ya un poquito de jamón, ya que estamos que den, aquí Ya que está Tele7, vamos a pedir Y que nos den un poquito de turrón, hija mía Que yo creo que las navidades Sin un poco de turrón Vamos, porque hace tres años Nos dieron unas barritas Así de turrón Que estaban más duras que, 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 que Me voy a callar Y, me, y, y se nos saltan Luego los, los piños dientos, Estos dos dientes de arriba Fui a partir de, a comer el turrón y me quedé sin los dos dientes. Madre mía, bueno, pero luego le pones al ratoncito Pérez los eh, los dientes y te, y te trae regalo. Ah, o sea, que tu rol no, un poco más blando la también han pedido. Mira, escucha lo que te digo. Yo le pediría al Ray mmm, Baltasar? Baltasar que me traería un aparato para oír yo todo bien. Ah, pues mira. Ese regalo también lo apuntamos en, en, en la lista. ¿eh? Pues mira, ya estoy, estás Uy, escribiendo la carta, Dori, hola. un aparatito para escucharte. Todo, todo, todo. To para non perderme ni esto Claro. Porque algunhas veces an ah, nos periódico y si, sí, oigo, pero um... Pero no lo oigo, vamos. Pues un aparatito para Dori, eh, Baltasar, a ver si se, se estira un poco. No, eh, y no yo sé. creo que sí, eh, si los escribimos... Pero que, pero que venga pronto, porque si empiezan a coger todos los regalos, empiezan a regalar todo. Queda sin resulta algo? que cuando quieren venir aquí, ya no tengo el aparato. <laughs> no, no, pues que venga prontito Baltasar, que como decimos, que tiene aquí a su ver. club de fans, eh, eh a Dory y a Aurora. Aurora, cómo vivís en la resi Fuera parte de las Navidades. Aquí sois una gran familia, ¿verdad, Aurora? Sí, la familia no me olvida, y vienen muy a menudo todos. ¿Sí? Y, ¿Y, sí. Como, y con el resto de residentes también, ¿no? Claro. Encantada. ¿Tú te acuerdas, Aurora, de, de cómo vivías antes de las Navidades? Eh, ¿Tú has vivido siempre aquí, en Nortuella? Mm, bueno, he vivido mucho en Baracaldo uh -huh. cuando me casé ya y eso. Tuve bar. Y le llevaba yo todo. Pues entonces te tocaría currar en Navidades. Te tocaría trabajar en Navidades, ¿no? Me imagino. ¿cómo? No habría... Ah, mira. No. Chica lista. No, no, no. Claro que sí. Las Navidades son para disfrutar. Sí. Ah, sí, oye, así me gusta. O sea que esto lo estáis celebrando por las siete. <laughs> Esto ¿Eh? es la mejor cadena, fíjate, del mundo mundial. Como vosotros sois las más mejores de la residencia. Ya, ya no creo que sí. A mí ya me gustaba verla. Eh, Dori, Aurora, pasar muy buenas Navidades. Gracias. Nos veremos porque vendremos aquí algún día a hacer nuestra visita. Gracias. Y disfrutar mucho. Y encantada de veros Lo mismo. Y agradecidas. Gracias, chicas, de verdad. Y feliz Navidad. Bueno, gracias. pues lo mismo, lo mismo os digo, que paséis buenas fiestas y feliz año nuevo. Lo mismo. La, y que os traigan muchas cosas los reyes magos. Aquí, aquí no sé si llegarán, pero bueno, a vosotros seguramente que sí. Seguro que Baltasar se deja caer por aquí cuando vea el reportaje, chicas, pasarlo muy bien, gracias. Uy, madre da? mía, nos pondrán un, 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 una caja así de grande, con un papel, empezamos a casa. cajas y cajas y cajas y cajas y que no ves nada y luego al final pues igual te echan un, un huevo kinder Ya lo ven, la decoración navideña que no podía faltar. Han sido los propios residentes de Ochartaga los que bueno, pues han implicado ya han participado en poner bien bonita la residencia y el centro de día. Y esas actividades con las que van a disfrutar durante pues, este mes y pico. Unas navidades sin duda especiales aquí en Ochartaga, en Ortuella. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Palabras Mayores. Nos vemos, espero que sea así, la semana que viene. Esquercascox, aún.